Muy buen día, soy el ingeniero Luis Lazo de Pisos de Concreto Shaft. Hoy les traigo otro versus de moldes económicos contra moldes profesionales. Hoy nuestros invitados principales es el molde abanico, bueno, el molde abanico, básicamente. Por este lado tenemos el molde abanico profesional. Como pueden ver, este molde está dividido en cuatro pisos con adoquines. El piso de arriba, o la cama superior, que viene siendo esta, tiene 3, 5, 7 y 9. Por otro lado, el molde económico es igual, tiene 3, 5, 7 y 9. Son totalmente iguales, ¿verdad? Vamos a ver sus diferencias. Atrás tenemos unas muestras de los moldes abanicos ya estampados y otro molde que está ahí de colado, que es el piedra chica. Miren, por ejemplo, el molde económico, profesional, como les comento, es mucho más flexible, es más pesado, es un material mucho más sólido y nos permite doblar más el molde. Y claro, se recomienda para los instaladores que se dedican al estampado adquirir sus juegos de moldes profesionales. Pero el molde económico también no se queda atrás, sobre todo este molde que es un poco más grande, mide 1.10x64, pero se fijan, es un poco más rígida la resina. De hecho, no se recomienda que los doblen mucho, los pueden doblar de manera normal, ¿verdad? Pero no hacer dobleces. Y este es el molde ya estampado. Vamos a estarles mostrando más moldes para que los vean y los conozcan más de cerca. Y por acá les voy a mostrar, estamos trabajando también en los oxidantes. Aquí tenemos unas muestras de un piso pulido para oxidar. Estamos haciendo algunos diseños, ¿verdad? Bueno, cualquier cosa, estamos en contacto. Hasta luego.